Bueno, Chevrolet es la marca que más hinchas tiene en el turismo carretera y que tenga un pequeño gesto de parte de la terminal, creo que le hace bien a todos. 400 victorias, ¿no? Tiene Chevy, esto es lo que se Sí, celebraba, ¿no? por eso Chevrolet 400, haciendo obviamente Claro. paralelo, es divertido mirarlo por ese lado y bueno, porque te mueves a mirar que la primera victoria la logró Fangio, allá por, no sé, 50 y pico, No, no, 40 y ah, pico, 40 y 40 y pico antes de pico, irse a Europa, ¿no? llegar a 400 victorias, justo Chevrolet 400, o sea, como que tiene muchas cosas para nada, para analizar y está bueno que hayan tenido ese gesto. No entendí la parte que decía Chevrolet que más hinchas tiene. Lejos. Para mí es Ford que más No, hinchas no te tiene. gustó eso, ¿no? No, no sé, a ver, estaba esperando que decime, a estaba ver. Esperando que viniera tu voz de yo que atrás. voy a los números, quiero ver los papeles donde dice que Chevrolet tiene más hinchas. Hagamos una encuesta. Esperaba tu reacción, Juancito. No estaba esperando que yo, va a termine venir hablar, la voz de Juan, pero no llegaba. Vamos a hacer un desafío. No ¿sí? quiso Yo quiero interrumpir, los números pero acusó recibo. Sí, por lo menos, depende de donde vayas también. Acá en la mesa ganamos 2 a 1. Claro. Sí. Así que ya vas perdiendo. Acá, Pablo, hablamos del piloto. Hablamos del piloto. No. Hablamos del piloto 2 a 1, ya estamos ganando con Chevrolet. Haga la encuesta, no vale. Sí, vamos a hacer bueno, la listo. Encuesta. El equipo campeones tiene que hacer un desafío de Benedicti y Ganapino a contar hinchas. A contar hinchas. Dale. Elegimos una zona y salimos los dos a contar hinchas. Ponemos la encuesta en la web. La web, en las redes sociales.